What's up, guys? ¿Qué onda toda mi raza de YouTube? Y pues bueno, por fin el día está aquí. Ya me acaban de llegar las últimas partes para el front end de mi troca, para completarlo. Aquí la paloma. Yo te les voy a enseñar las partes que me llegaron. Así que vamos a darle. And I'm really excited. So I just got home from work, and this is what I found when I got home. Alright, guys, so we got this big box right here. These are the new headlights. We got this little box right here. These are the beams and high beams LED. This is the bracket for the hood, the hood hinge. This also for the hood. And these are for the signal lights. It's white LED and window. So yeah, guys, so also this new bracket. So I just finished installing it. It's really easy. It's just a couple of bolts, 10 millimeter bolts. And after that, we're gonna align the hood. We're gonna install those two hood hinges. After that, we're gonna install the headlights and then the grill. And that's it, guys. Those are the last parts we got so we can complete the front end. And I'm really, really excited. Ahora lo voy a decir en español, pues me acaba de llegar esta caja. Son las nuevas luces. Allá también los dos sostenedores del cofre. Aquí ya la otra vez pusimos la fender, el bumper. Y ya lo único que nos falta es poner estas partes, pues la parrilla, poner los sostenedores en el cofre y ya queda la mamalona. I haven't driven this truck since like almost 3 months, so I really, really miss this truck. So aquí les voy a estar enseñando el proceso de cómo voy poniendo las partes y espero que les guste este video. Vamos al Minica. Sí, tenemos las trocas aquí, la tubarra. Hey, ¿sí quema o no quema? Sí quema, que vamos a ponerla a la pieza. Así es, aquí están las nuevas luces, los nuevos faros. Es forma de la L, se van a ver bien mamalonas. A ver, di unas palabras para la raza de YouTube. Ya escucharon al Minica. Vamos a empezar a poner las piezas y vamos a empezar a poner los sostenedores, el bracket del cofre, del hood. Vamos a reemplazar este y este de aquí. Y ya tenemos el otro nuevo. Y ahorita vamos a empezar, raza. Vamos a darle. Alright, guys, aquí nomás son 3 tornillos. Sí. Este de aquí, afortunadamente, se barrió. Sí, así que vamos a estar poniendo dos. Vamos a ver si podemos cambiarlo. Alright, guys, before we continue with the video, I want to thank all my subscribers for the support and the good feedback. And we're almost at 200 subscribers. So when we hit 200 subscribers, I'm going to do a massive burnout. So thanks again. Let's continue with the video. Una eternidad más tarde. What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. Aquí con el compa José. Y bueno, pues ya estamos de regreso. And before we begin with the video, I want to apologize to all my subscribers because I know I haven't uploaded a video like in 3-4 months. I've been so inactive, but to be honest, I've been really busy with work and working on other projects. Well, but we're back with the bangers. And as y'all saw the first clip of me putting my front end back together, sadly I couldn't record the second part. But right now I'm gonna show you the final result, the outcome. With the front end color match and new headlights with the LED strip. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo se mira el resultado final, cómo quedó. Y pues bueno, hay muchas más cosas que vienen en camino para esta troca. Así que, pues manténganse al tanto. Cada cosa que le haga esta troca lo voy a estar posteando
lo voy a estar grabando y posteando en YouTube para que ustedes miren el proceso de los pasos. And that's enough for talking. Let's get it. Alright guys, so y'all ready to see the final result on the truck in La Paloma? Y'all ready? Sheesh! Damn! So this is the final result of the color match front end, the new headlights. Damn! I'm really, really happy with the outcome, with the final result. Really, really happy. Like I said, it looks like a whole different truck. Like it changed a lot. Like, so for all my new people, before this part right here, it used to be chrome. This part right here used to be black, and I had the stock headlights. But we got in a little accident. Nothing major, just body damage. But everything on the passenger side was damaged. The hood, the fender, the headlights, the grill, and the bumper. So I had to get a whole new front end, and also I did the color match. Y si raza, pues como dije, todo el enfrente es nuevo, lo tuve que conseguir porque tuve en un accidente pequeño y todo lo del pasajero se dañó. Y ya después nomás lo pinté todo blanco, le compré nuevas luces. Y pues bueno, pues la verdad cambió bastante la troca. Como dije, yo pensé que no iba a cambiar, pero sí, sí cambió. La troca se mira como diferente, más chacalosa, más mamalona. Y pues sí, raza, así es como quedó, miren. Hay muchas más cosas que vienen en camino. Solo hay que confiar en el proceso. Hay que confiar en el proceso y pues todo lo que le haga la troca lo voy a estar aquí posteando para que ustedes miren el proceso, los pasos. Aquí en Guanajuato tengo mi labor y en otros estados cargo un equipo. Están al tiro y listos para... Bueno, raza, ya como vieron, aquí está el resultado final. La mera verdad, estoy muy contento de cómo quedó la troca con su nuevo enfrente y luego todo color match con nuevas luces. I'm really happy with the outcome, with the color match and the new headlights. It changed the whole truck, looks like a different truck. And so yeah guys, that's it for this video. See you on the next time.